Esta es la Arc Transition. Este efecto también es conocido como la transición de arco y es un recurso utilizado por cinematógrafos y creadores de contenido para conectar visualmente dos escenas o momentos diferentes de manera fluida y creativa a través de un movimiento de cámara semicircular. Lo mejor de todo es que no necesita mucha edición. Hoy voy a mostrarte cómo lograrlo para que lo puedas utilizar en tu próximo video. ¡Vamos! Grabación del Arc Transition. Para esta técnica necesitarás usar tripié y un objeto con el que puedas bloquear la imagen cuando la cámara esté en el suelo. Puedes usar una caja, una mochila e incluso elementos que tengas disponible en tu entorno. Deberás hacer dos tomas con tripié en dos locaciones diferentes. En la primera, deberás comenzar con la cámara en posición neutral y posteriormente rotarla rápidamente a 90 grados sin mover de posición las patas del tripié. Es muy importante que mientras rotas la cámara, tu personaje también lo haga en la misma dirección. Esto ayudará a conseguir un mejor resultado. Te aconsejo que hagas varios intentos para poder escoger la mejor toma en edición. Para el segundo tiro, ve a una locación diferente. Esta vez es necesario empezar la toma a 90 grados, es decir, con la cámara pegada al piso y con el objeto bloqueador tapando la imagen. Después, rota el tripié hasta llegar a la posición neutral. Recuerda que no deben moverse las patas mientras haces la rotación. Ten presente que tu personaje debe hacer el mismo movimiento de rotación que la cámara. Una vez que hayas terminado tus clips, será momento de pasar a Filmora. Pero antes, dale like a este video y suscríbete si te está gustando este contenido. Edición del Arc Transition. Importa tus clips a Filmora. Arrastra el primer video a la línea del tiempo. Posiciónate en el instante donde la cámara queda bloqueada por completo y elimina el material restante. Posteriormente, agrega el segundo clip a un costado del primero. Ahora, muévete a la parte en la que el movimiento de cámara comienza y haz un corte ahí. Elimina el fragmento que está antes de tu corte. Por último, recorre tu clip para que quede unido al primero. Y si quieres lograr un efecto aún más poderoso, te aconsejo que vayas a efectos de sonido y busques transición. Agrega el de tu preferencia a la parte donde sucede el movimiento de cámara. Personalmente me gusta el de Humo Viento 06. Y este es el resultado final. Déjame en los comentarios la palabra transición si quieres que hagamos más tutoriales de efectos en tendencia. Hay otras variantes del Arc Transition que puedes utilizar en tus videos. Si quieres aprenderlas, tienes que ver este video.